Desde que se dio a conocer el interés del Real Madrid por reforzar el lateral izquierdo, uno de los nombres que sonó con mayor fuerza fue el del canadiense Alfonso Davies, titular indiscutible con el conjunto de los bávaros, situación que ha provocado que el Bayern reaccione de manera inmediata. Es que el equipo merengue se mantiene al tanto de la situación con el jugador, que es considerado como uno de los mejores futbolistas de CONCACAF, y esto hace que desde Múnich quieren retomar las conversaciones con el exjugador de la MLS. A pesar de ello, los medios citan que las pláticas se encuentran estancadas y el joven de 22 años de edad no ve con malos ojos llegar con el cuadro dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, quien además declaró ser fan de la selección del país de la hoja de maple. Ante ello, el cuadro alemán se puede ver obligado a desprenderse de los servicios de este, y es que el Bayern analiza vender al lateral en verano del 2024 en caso de no llegar a un acuerdo de renovación con el fin de evitar que se vaya gratis.